chico. Antes, lo que viste. Yo no vi nada. ¿No me viste con otra persona? ¿Un anciano? ¿Qué anciano? ¿Nos vamos? Sí. En marcha. Bien, volvamos a Midgar y veamos si podemos crear esa llave. ¿Dónde está el enano? ¿Por qué no nos dijiste que Baldur es hijo de Freya? Cierto. Me sorprende cada vez que lo oigo, a pesar de que, obviamente, lo sé. Pero cuando pienso en Baldur y Freya... ¿Mimir? ¿Sí? Freya. ¿Qué pasa, hermano? Cabeza, dime la debilidad de Baldur. Baldur es invulnerable a todos los daños, sean físicos o mágicos. Espera, ¿qué está pasando? Está hechizado para que no hable de lo que sabe. ¿Lo estoy? ¡Lo estoy! Pero no sé desde cuándo. Si desde que Freya tuvo mi cabeza a su voluntad, o ya desde que descubrí la debilidad de Baldur. ¡Mimir! ¿Sí? ¿Has dicho que descubriste la debilidad de Baldur? ¿Sí? Pero si Baldur es invulnerable a todos los son mágicos. Basta. Eso significa que hay una opción. Si nos vuelve a molestar... la encontraremos. ¿Puedes hacerla? ¿Es un arma? ¿Armadura? ¿O algún otro instrumento de guerra cuyo forjado yo pueda dominar? ¿No? Pues olvídalo. Y en el caso de que quisiera fabricar un chisme tan insignificante, lo más seguro es que dañase mis herramientas con algo tan refinado. Pues capéalo. Suéldalo con escoria de escape. Mantén el vestimiento. De acuerdo, listillo. ¿Y cómo crees que voy a poder encontrar escoria de escape de calidad? La última vez que vi un trozo todavía era capaz de empalmarme. No me jodas, ¿eso es? ¿De dónde lo has...? He tenido que ensuciarme las manos. ¡No te quedes ahí parado! ¡Manos a la obra! ¿Qué?
¿Entonces no te importa trabajar en algo que no sea un arma? ¿Por qué iba a importarme? ¿Qué? Yo también maduro. Cuidado con eso. Suelta la muñeca. No, suelta tú la muñeca. Necesito más calor aquí. Ya voy. ¿Vas a seguir templando ese acero? No hace falta. Le he dado 3 capas de aceite de drogo. Oh, ¿ves? Ingenioso e higiénico. ¡Ay, comadreja listilla! Nunca es tarde para trucos nuevos, ¿verdad? ¡Claro que no! Aquí está. ¡No! ¡No olvides esto! Deja de sonreír. Es absolutamente inquietante. Me alegro mucho de veros juntos. La runa de vuestra marca parece diferente. Es el precio por reforjar algo que se había roto. Lo sabía. Os queréis mucho. Corta ya, princesa, si no me vas a hacer llorar. A mí me gusta más el nuevo. ¿Y a ti? Tenemos trabajo. ¿O qué? ¡A trabajar! Esto no te cortarán a cachitos. Hasta la próxima vez que necesitéis algo. Ahora solo hay que averiguar lo que abre esta llave. Tiene que estar por alguna zona del templo. Ah, interesante. Es cierto. Ahora que tenemos la llave, podemos abrir ese portón cuando queramos. Vamos a explorar.
No puedo creer que Odín y Freya estuvieran casados. El amor y el odio están más entrelazados de lo que te imaginas. Por ejemplo, Odín odia a los gigantes y estos le odian a él. Pero la madre de Thor era la gigante Fjordun, a quien Odín amaba. ¿Thor es mitad dios, mitad gigante? ¡Qué raro! Tras la muerte de Fjordun, Odín pasó mucho tiempo en soledad. Y al avanzar la guerra contra los Vanir, comprendí lo que quería de verdad. Y tras muchos esfuerzos, Freya aceptó. Durante un tiempo la cosa fue bien. Él se mostraba feliz y parecía interesado en hacerla feliz. Le concedió tantos caprichos que apenas pudo recordarlos todos. O puedo contarte esta historia más tarde. Volvamos cuando tengamos algo para descifrarlas. ¿Qué les pasó a Odín y Freya cuando se casaron? La paz se mantuvo y creí que la cosa había funcionado mejor de lo que esperaba. ¿Sabes qué? Te la contaré luego. Hemos entrado, pero ¿qué lugar es este? Sé tanto como tú, hermanito. El árbol. Estamos bajo la sala del viaje. Pero ¿por qué está el suelo en el techo? Parece que las puertas de ese reino reflejan las de arriba.
Ahí arriba, Tyr usó la misma magia para proteger la runa negra. La pista que buscamos puede estar adentro. Ah, al lado de la puerta de Jotunheim. Interesante, pero ¿cómo llegamos? No desde aquí. ¿Qué hay ahí detrás? Bien, un santuario interior dentro de otro. Esos tapices parecen también obra de gigantes. Tyr debió de hacer mucho por ellos. Vaya, ¿quiénes son? Chico, ¿es esta la runa de Jotunheim? Sí. Y mira, estamos al otro lado de la puerta. La puerta al revés. ¿En qué piensas? Aléjate. Vale. ¡Todo! ¡Hola! Extraordinario. Toda la sala está construida sobre algún tipo de eje. Hay cadenas en los dos lados. Sin ellas... Podemos girar el templo. ¡Muy bien! ¿Qué? Vayan a atacar. Chico, en las estatuas. Las veo. Dice vacío. Ominoso. Adelante, lee. Antes del primero, tras el último. Nada en medio, ni una sombra. Auther. ¿Estás seguro de que girar el templo es la única manera de llegar a esa cosa? Dijiste que habría un camino. El templo puede girarse. Así que, giramos el templo. La lógica es irrefutable. No estoy seguro de qué pasará si giramos temerariamente una sala que está atada a otros 8 reinos. Claro que siento curiosidad, pero que nos lleve a Jotunheim es mucho presuponer. Me da igual saltar. Pues nadie lo sabe. Quizás Tyr y tú sufráis el mismo tipo de locura. De estatuas. No son de los que regresan a la vida, si eso te preocupa. Tyr solía decir que en el mundo de paz que concebía, los únicos soldados que habría serían estatuas. Bendito sea su corazón, pero el tonto terminó tomándose demasiado en serio, ¿no crees? Ahí, donde se juntan las cadenas. A ver cómo llegamos. Otra vez con las trampas mortales.
Tengo una idea, hermano. ¿Por qué no dejas que el muchacho me lleve un rato? ¿Y hacerte esto? No. Lo están disfrutando, ¿verdad? ¡Truma! ¡Lo logramos! Hora de hacer lo que haces, hermano. Deja a los dioses en paz. No hablan de nosotros. Pues claro. ¡Encuentra salud! Thank you.
Esta ha sido larga. ¡Liosta! Es un fragmento de una clave lingüística. Deberíamos buscar más como este. ¡Oportunidad!